Veíamos esta historia donde ahora esta familia está muy contenta con esta segunda oportunidad que le da la vida después de ese cambio drástico que tuvieron a consecuencia de los fenómenos naturales el año pasado que golpearon fuertemente a Cuilapa, Santa Rosa. Y en otros temas, cifras reveladas por la Comisión Presidencial contra el Femicidio dan cuenta que en la mayoría de casos de violencia contra la mujer, el agresor principal es la pareja. Dos mujeres han sido asesinadas en los primeros seis meses del año a nivel nacional. El 80% de estas muertes es por violencia intrafamiliar. Y las formas, pues estamos hablando del arma de fuego principalmente. El arma de fuego, pero la mayoría de mujeres que es por violencia intrafamiliar es por estrangulamiento. Las estrangulan, las asfixian y las golpean obviamente y tienen señales de haber sido violadas también sexualmente. Santa Rosa es el departamento donde han muerto más mujeres. Se reportan 18 asesinatos, seguido de Petén y Quetzaltenango. En la capital, la Coordinadora Nacional de Asistencia Legal a la Víctima recibe alrededor de 60 a 80 denuncias diarias de violencia contra la mujer, en las cuales se resalta que el agresor es la mayoría de veces el esposo. Los números han aumentado. Y no quiero decir por eso que la violencia esté aumentando. Lo que estoy diciendo es que las mujeres cada día se atreven a denunciar. En comparación con el año pasado, se reportan 47 asesinatos de mujeres menos y 491 agresores capturados. Jorge Esquivel, Azteca Noticias.